Amigos, auspicioso debut de Jaime Báez con la camiseta de Peñarol. Pocos entrenamientos, firmó hace muy poquito. Debuta, mete una asistencia, mete un gol por Copa Libertadores. Y eso es importante para un jugador. El jugador se lo nota que viene con un ritmo distinto. 10 años en Europa, jugando en distintos equipos como Cremonese, Fiorentina, Frosinone, Cosenza. Bueno, hoy se lo vio muy bien. Un sector donde Peñarol básicamente estaba abandonado, ¿no? Porque jugó de extremo izquierdo, un extremo que Peñarol no tenía. Siempre era, se volcaba mucho su fútbol por derecha, por izquierda muy poco. A ver, cuenta con un lateral que tiene poca subida como lo es Maxi Olivera, pero con Lucas Hernández se notó a la perfección. También los movimientos de Leo Fernández lo ayudaron mucho a él. Me gustó. La realidad es que me gustó el rendimiento de Jaime Báez con la camiseta de Peñarol en su debut. Creo que puede rendir bastante. Veremos cómo va avanzando todo. Pero los leo en comentarios, amigos. ¿A ustedes les gustó el debut de Jaime Báez con la camiseta de Peñarol? Para mí, muy bueno. Muy bueno por el gol, la asistencia. El gol que, bueno, define como un jugador que es un jugador distinto. Un jugador que viene de otro fútbol. Y los voy a estar leyendo. A mí, la verdad, me motiva bastante. Me motiva. Aparte, un jugador joven, 29 años, tiene para cuerda para rato. Como les digo siempre, los leo en comentarios. No olviden seguirme, dejar su me gusta. ¡Arriba, Jaime!